Estamos en la colonia obrera de Chamartín y la asociación de vecinos tiene otro aspecto. ¡Hombre! Indudablemente. Aquí tenéis a los protagonistas. Ellos lo han hecho posible. ¿Qué les tenéis que decir? Que muchas gracias y que luego ya les daremos los toques necesarios. ¿Cómo que los toques? ¿Para qué? ¿Cómo que los toques? Hombre, porque algún rematillo... Bueno, mira, pero... si hace falta algún rematillo, van a venir los compañeros de Talasur y os lo van a dejar impecable. Pero han trabajado mucho. Ah, eso sí, indudablemente. Lo han dejado. Ha quedado de parte de... Muchas gracias. Y todos gracias. Nosotros por la muchas confianza gracias. Que han depositado. Dale algo, un tornillo, dale la rodillera. Os dejamos marchar porque ahora viene el momento tenso de que una cuadrilla se va a ir a expulsión y otra no. Ay, pobre. O sea que ahora que el momento es dulce, el aplauso es para vosotras. Gracias. Ay, qué monas. Me las como. Pasado este momento emotivo, hay que decir que yo creo que en esta prueba el hecho de que las valoraciones sean por parejas les ha desestabilizado un poco a todos. Pues sí, Manel. Mira, este tipo de valoraciones hace que nadie se esconda en el grupo. ¿Cómo habéis visto la cuadrilla azul? El proyecto interior tenía tres misiones fundamentales que había impuesto el cliente. Una, quitar el gotelé, que no habéis quitado. Dos, cambiar el azulejo por gresite y cómo está de mal hecho. Y tres, poner papel en el salón. Y os habéis limitado a poner la pared más pequeña al papel. No hay más papel. Habéis hecho lo que habéis querido. Habéis eliminado tantas partes del proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con lo que os ha pedido. ¿Qué pensáis de esto? Que quizá eran demasiadas partes las que llevaba el proyecto. Es que eso no justifica que quitéis tantas. Tú déjame intimidar la capitana, ¿vale? Si todo esto que no habéis hecho del proyecto hubiera servido, por lo menos, para que lo que habéis hecho estuviese perfecto, pues tendría un pase. Pero es que lo que habéis entregado es una gran chapuza. Empezamos. Y no sé por qué me mira a mí todo el mundo. Si nos cambió el mote por Chapu y Zas a Demolition Man. Vale, muy bien, muy divertido todo, pero seguís en las mismas. A ver qué pasa con la cuadrilla verde. ¿Cómo la habéis visto? Es cierto que había mucho trabajo y teníais técnicas, la verdad, muy complicadas. Aún así, esperábamos mucho más de vuestro resultado, ¿eh? Si ha habido una constante, ha sido la desorganización en esta cuadrilla. Y muchos de los trabajos que hemos visto han tenido poca o ninguna supervisión. Irache. He supervisado todo, quizá no tanto como hubiese debido. Es más, yo encima pregunté, o sea, nos pusimos más o menos de acuerdo en quién hacía qué. O sea, ha sido siempre súper democrático en ese sentido. En una obra, y sobre todo en tu caso, como jefa de cuadrilla, no existe la democracia, ¿vale? ¿Cómo? No existe la democracia. Sí, ya sé lo que quieres decir. Te estoy entendiendo. Que no se malinterprete. Que tengo que tomar decisiones y lo que yo diga es lo que yo diga. Ella es la autoridad. Sí, lo sé. Ella es la que reparte. Pues ella es la que razón, sabe no dónde están sus recursos, cómo trabajan, bien. Las carencias y las aptitudes, bien. Mejores o peores de cada uno para poder aprovechar al máximo. No me he hecho escuchar lo que tenía que haberme hecho escuchar. No me he impuesto yo misma, no les culpo a ellos, ¿eh? Oye, ¿y tú, Antonio, te has sentido abandonado porque no estabas supervisado por Irache o porque no estabas con Elisa? Por las dos cosas. No es abandonado, sino con falta de supervisión, digamos, de... Yo no estoy de acuerdo. Estratégicamente, digamos, de hablar, no de ordenar no qué hay que hacer y... O sea, tú ibas por libre. No es cierto. Es que no es cierto. Entonces, me callo Alex, muchas veces, ha sido pero por es libre, que no me voy a callar. No. Es que no me callo. Es que no claro, es y lo está haciendo. No es verdad. Irache sí que ha venido a supervisar. Joder, de vez macho, en cuando, es que es increíble. Pero lo hemos hecho aquí. Y para preguntar si necesitaban algo, y me decían que no cada vez que venía. Sí, pero Irache, aunque te hubiéramos dicho otra persona... Pues te lo hubiese puesto. Hace falta el camino gente, que me hubiese venido yo, ¿Cómo has venido alguna vez? Pues por eso, pero si es que lo he estado preguntando, me decíais que no, me cago en 10. No aguantas bien las críticas. No es eso, ¿qué va? ¿Qué es? Si las críticas las aguanto genial, si yo quiero aprender. Me da rabia que no reconozcan las cosas, porque yo les he defendido a todos en cada trabajo. Pues es que se han puesto a saltar allí y he dicho, no, eso lo ha hecho Lisa como una campeona, ir a saltar allí. Y he defendido todo lo de todos, me da rabia. Que yo no, yo de verdad que lo estoy pasando mal, porque yo no quiero que pero se lo tome mal, como un ataque. Mal, llevarme a admiración, sí, no me importa. Solo quiero que gane mi cuadrilla para llevarles a casa de Cor. Y es que sentirme bien, a mí mandarme eliminación, me da igual. Y yo defendiéndoles y no entiendo, soy gilipollas. ¿Algo que decir? No, porque no, a mí no me gusta que nadie se sienta mal y que yo no quiero que ella se lo tome como un ataque ni que sienta que le estamos echando la culpa a ella, solamente a ella, únicamente a ella. Aquí somos un grupo y si no ha salido es culpa de todos. No, ya está. Ya sabemos que Irache es de lágrima fácil. Entonces llega un punto en el que ya, como dices tú... Pierde el valor. Si constantemente está llorando, pues ya no sé si de verdad lo siente o si no.
la ejecución que he visto del Camino de las Baldosas es de lo mejor, si no lo mejor, que se ha hecho hasta ahora en Masters de la Reforma. Enhorabuena. Enhorabuena, chicos. Bueno, de aquí tiene que salir una cuadrilla ganadora que se vaya con Pepe a Casa de Cor, como apuntaba Irache. ¿Cuál de las dos cuadrillas merece ir a esta visita? Pensamos que la cuadrilla que debe ganar la prueba es... ¡La verde! Ya nos hemos quedado otra vez sin excursión. Estoy súper orgullosa, porque es curioso. Dos veces capitana y dos veces que mi equipo gana. Tan mal no lo haré. Bueno, hoy ya sabéis que quien va a la prueba de expulsión va por parejas. Sí, sí. Por tanto, jueces, ¿qué valoración individual vais a hacer hoy? A ver, Antonio, Elisa, Alex, Naomi y José, dad un paso adelante, por favor. Madre mía. Madre mía. Qué mal rollo está. De hecho, es fusilado. A vosotros que os he nombrado, no merecéis ir a la prueba de expulsión. Estáis salvados. Un momento, José. Tu pareja no ha estado a la altura de circunstancias y los dos vais a la prueba de expulsión. No pasa nada. ¡Qué sorpresa! Irache, como jefa de cuadrilla, tu trabajo era organizar a la cuadrilla. Saber priorizar las tareas y saber sacar ese partido a todos los recursos. Yo lo he hecho lo mejor que he podido. Y eso, Irache, creemos que no lo has hecho bien. Por tanto, la cuadrilla azul, absolutamente todos vais a la prueba de expulsión. Desde las primeras las nastis, pasando por el gresite de Paco, Albert y Van con el tabique que hayan estado ausentes, absolutamente todos vais a la prueba de expulsión. Tanto Jessica como Silvia lo han hecho muy bien, pero Paco arrastra a Jessica y tú arrastras a Silvia. La semana pasada yo te arrastré a ti y esta semana tú me has arrastrado a mí. El karma. No pasa nada, otra vez al hoyo, hija. Pues ya está. Tenemos pues abono últimamente.